grown-ups, but really we're just growing up. Yeah, we think we know it all, but really we don't know enough. Hanging off the balconies, hoping she's not throwing up. I kissed her and I said, I don't believe in no love. Fast money, no slow bucks. My label can't control us. We chasing perfection. Penthouse city, notice us. Summer got shorter. The leaves started falling and turning to autumn. The whole handle's gone. We're just alcoholics, cause that's what you call it. We started gelato, silent till August. We mix it with pills in a yacht. That's what we call it. ¿Qué onda, mi raza? Aquí andamos en la presa Las Blancas. Hemos llegado a la presa Las Blancas. Una presa muy bonita, un buen embalse, la verdad. Muy tranquilo el ambiente. La carretera pues bien segura, no hay ningún inconveniente, todo excelente. Mira, aquí les mostramos la presa. Las Blancas, aquí en Ciudad Mier, Tamaulipas, raza. Vamos a ver cómo nos va, vamos a calar suerte y pues vamos a esperar a ver si sale la golona. A ver si salen las golonas ahorita con la temporada que hay ahorita del desove y todo. Vamos a andar buscando las golonas en los bajos. A ver qué plástico, qué arreglo metemos. Bueno, ahorita nos vemos en el agua, raza. Bueno, señores, hemos llegado aquí a la presa Las Blancas, ya estamos botando. Ya nada más que vayan a dejar la camioneta con mi compa Jorge, ya para empezar un buen día de pesca. Vamos a ver cómo nos va y vamos a calar suerte. Aquí andamos solo. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Oye, no pegó el yagüillo, ¿cómo se llamaba el pececito? Suelo más expuesto, güey. Traía porque la lobina no está atacando así, dicen no. Que no ataca en esta temporada nada más. Y lo quita, ¿no? Lo muerde quita. Y escupe, güey. O sea, ahí donde tienes que aprovechar el golpe. ¡Woo!
zapato. No, está buena. Está buena, va. Es la que te digo que me estaba picando, me estaba ahí. Cambié lo que es el... Espérate, quieta, cabrona. Cambié lo que es el anzuelito. Ajá. ¿Qué tal, raza? Primera lobina aquí en Las Blancas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! Está de timbro. Mira, foto. Listo. Vamos a marcarle. Aquí está, señores. Primera captura en la presa Las Blancas, pegado ahí a las palizadas. Como ven, esta lobina trae la colita ya maltratada, en donde están con la temporada del desove, están anidando. ¡Hola! Aquí enseñándole la lobina a mis partners que andan en la otra embarcación. Ya nos quitamos el zapato, raza. Vamos a liberar este hermoso bicho. Aquí lo que marca, un kilito. Sí, señor, algo discreto. Y eso, estamos aquí terqueándole a las palizadas en los bajos. Estamos a 4 pies de profundidad. En medio de dos palizadas tiramos. Hicimos el primer tiro, nos dio un piquete, no jaló. Bueno, seguimos. Segundo tiro, nos dio otro piquete y fue donde le jalamos sin piedad y se ganchó esa lobina. Vamos a seguir. Así es la pesca, señores. Es algo bonito. La raza te dice, ¿vas a pescar? No, oh, sí. ¿Y por qué lo sueltas? No, que es pesca deportiva. Es diversión. A lo mejor de repente, de vez en cuando, una lobinita ahí. Bagrecito. Sí, sí es. Es una víbora, güey. ¿Esa es una víbora? A la chinga. Pinche víbora. Ándale, Jesús. Levántate, víbora. Esas víboras que salen ahí en el salto del borrego, güey. Va la raza y un vato subió. Subió una pinche víbora el vato. Y dice, no, hombre, ya me dio miedo. Yo pensé que era un tronquito, una palizadita de salida.
Saladillo, se me hace que hay una escuelita de lobinas, güey. Medio, ¿eh? Ahí, güey. Y ahí medio, güey. Siento otro piquetito así, suave. Cuenta que tiras y ahí déjalo un rato. La lobina se harta, güey. Es donde ya la muerde. Y seguimos con más. ¿Esa? Oye, ¿qué les dan o qué? Ya me lo pasó ayer. Es el mismo, güey, no lo soltaste. La tenía amarrada, güey. La más delgadita. Otra lobinita de las blancas. Vámonos. Y sí, se me hace que está la escuelita ahí, porque ahí pega los palos, en medio. Está el alumno, la alumna, la directora. Está toda la escuela de lobinas ahí. Levántate, víbora. Esta tarde. Está dando frutos al colorcito. Ay, me ahorita lo traes yo guiando. Seguimos terqueándole aquí a en la presa Las Blancas. Estamos viendo a ver si sale la buena, sale la gorda. Aquí nos acompaña nuestro compadre George Jorge. Saludos. Saludos a la raza.
¿Con qué salió? Con el mismo. ¿Con Ricán, qué? Con el morado, azul. ¿Cucarachito? ¿Está jalando? Sí. ¿Esta es la foto? La foto, para recuerdo. Para que se la crean. Los dedotes. Editada. Ah, qué bonita lo vino. Vámonos. Vámonos. Excelente. Presa las blancas, señores. Ya era justo, Pepe. Ya se me han pelado muchas, güey. Mira, güey. No te la puedo creer. Aquí está, mi gente. Una buena captura. En la presa Las Blancas. Mira, qué bicho. Qué bicho, de talla. Enorme. Muy bien. Vamos a pesarla. ¿Cuánto creen que pese, Rosa? ¿Cuánto crees que pese, Josh? 3. 3 kilos. Pasaditos. No, si pasa, güey. ¿Cuánto? 2 kilos 700. Ah, no, casi. 2 kilos 700, Rosa. Aquí en Las Blancas. ¿Cómo está? Pues madre. Toma una foto yo con el set. Sí, nada más de grabar ya. ¿A qué va a parar el GoPro? Sí. Así que le sigo. Síguele con la Go. Foto. Ay, qué chulada. Qué chulada. Bueno, vamos a proceder a liberar estos animales como Dios manda. Vaya, chiquita. Y gracias por la alegría. Gracias por hacernos reír un rato. Vámonos. ¡Hola! Muy bien, excelente. Liberar este bicho. Aquí en Presa Las Blancas. Eso. ¿Le damos para allá? Vamos para allá. Me paraste. Parece que es esto. Ah, que traigas un lobinón ahí. Está pegando este color, George. Todo el día, güey, pega este pinche colorcito. Está, raza, el causante de estos estragos. Muy bien. La licuadora, Dora, Dora. La licuadora, Dora, Dora. La licuadora. La licuadora. Ya sacó Pepe, ya también. Este ya es de kilo también. ¿Cuántas llevas, Jorge? A la torada. Otra más, señores. Presa Las Blancas. Aquí está. Aquí está, aquí está.
está dando la mata. Aquí a mi compa George ya se le zafaron dos. Ahorita sale la de él. ¿Eh? Sí, lo va a cambiar. Un kilo 700. Una fotillo, ellos. Un kilo 70, sí. Vamos a proceder a liberarla. Tranquilamente. Muy bien. Diestra y siniestra. Diestra y siniestra. Viaje 4000 kilómetros para verte, no será nada siempre.
más gente aquí. Desde las blancas. Ay, gracias. Ha sido un buen día, raza, de pesca. Muy productivo. Se empezaron a activar ahorita a partir de las 12, más aparte de las 3 que saqué en la mañana. Y ya mis compañeros de la otra embarcación, creo que llevan más de 10 lubinas, 10 por uno, y el otro lleva como 6 más o menos. Bueno, vamos a liberar este pequeño bicho. Me trae aquí un parásito. Este es un parásito que en ocasiones se les pone la ovina en la parte del hocico. ¿Sí? Vamos a hacer el favor. Excelente, míos. El primero. Excelente, no. Voy a ir en blanco. Excelente. Ahí está. ¿Ya no te fuiste zapato, compadre? Ya no me fui zapato. Y sigue dando la mata, señores, aquí. Directamente desde las blancas. ¿Quieres pesarla? Sí. Ok. ¿900 gramos? Ya tirándole el... Muy bueno, vámonos. Catch and release, señores. Perfecto. Muy bien. Vamos aquí más o menos en los bajos entre 4 o 5 pies, tirándole con puro plástico, y te lo traes así despacito, y se viene el plástico despacio, despacio, y sientes el piquetito. Ahorita la lobina lo que está haciendo es nada más, como quien dice, probarla y escupirla. No la está embulliendo toda. Tienes que esperar a donde sientas que te mueve poquito, y ahí le das el hunchet. Se salvó de la carrilla de Lalo. ¿Se salvó de la carrilla de Lalo? Ya me salvé de la carrilla, güey. Muy bien, raza. Bueno, ahorita seguimos con más capturas. No mames, está bien. Están bien locas las lobinas. Ahorita está larguilla. No, está. Está. Como si fuera caballo. No. Otra más, señores. Lobina de las blancas. Nos está yendo perfecto en las blancas. Nos está yendo muy bien. Venía ya nada. ¿Cuánto le calculan? Más o menos que un kilito. Un quilambre. Agarre oxígeno y vamos. Listo.